Lo quieren estilo imperio, Sí. Así, con mucha voluta, pero sin pasarse. Mira, tú fíjate bien en las fotos y fusila lo que más te guste, ¿vale? Pero una cosa, Manolo, que por una vez yo pueda decirle a la clienta: ¡hombre, claro! Si es que estos operarios son unos fieras, sí. Lo dejan todo fashion. Tranquitino. Que los techos de escayola son mi especialidad. Joder, ¿que no? Acuérdate cómo te dejé de bien con los marqueses de Oquendo. Vamos, de cine. De cine de terror, Manolo, de cine de terror. Mira, porque a la marquesa la acaban de operar de cataratas y no me traes en un burro, que si no, vamos, ya me habían borrado de todas las fiestas de Marbella. Y luego, ya me dirás a ver qué hago yo, claro. Mira, toma la dirección y a currar, que son 3 días. Ya sabes, ¿eh? Hop, hop, hop. ¿Tres? 3 días para un techito de mierda. Va, quítale 2,5. Manolo, que nos conocemos, machote. 2 días y sin manchar, ¿ok? Auf Wiedersehen, Germanolo. Germanolo, mola. La liana, la valla. Demasiado. Tariana, nana, ya me parecía a mí mucho. Pero ¿por qué te paras ahora? ¿Por qué te me paras ahora? Cago en... Bueno. Buono giorno, Manolini. Buono giorno, Manolini, quiere decir: buenos días, Manolo, solo que en italiano, tonto baba. Se fastidió el pistolete. ¿Te enteras, tontolaba? ¿Ya son formas de saludar a un amiguete? No, amiguete, 2 horas llevo aquí. 2 horas con el puñetero pistolete. Le miro el émbolo, le reviso las varillas, le pongo virolas nuevas. Y oye, al principio pirulea, ¿no? Tú le das al botón y se pone a pirulear a toda madre. Pero luego va y se para. ¿Y por qué se para, Benito? ¿Por qué se para? Es decir, lo mismo se le ha ido una fase. Ya sabes tú que estos aparatitos trabajan en trifásico. Lo mismo se le ha ido uno de los politos. El polito norte se le habrá ido. El polito norte. Qué bonito. O sea, que yo digo tontería, lo de los politos es una tontería. Desde luego, macho, estás en el mundo porque tiene que haber de... Cante. De todo. A ver si suena. Manolitini. Dime. ¿Por qué no lo enchufas un poquito, si eso? ¿Qué? ¿Lo pruebas? Jodete. Tú no has visto nada, Esto no ha pasado. Manolini, no entiendo lo que dices. El enchufe. Ha sido un engaño de tus sentidos. No ha ocurrido nada. No sé a qué te refieres, Manolini. Eso está mejor. Benitini. Benitini, ya ves qué pronunciación tiene. ¿Entonces esto qué llevas? Anda, leche, es que no te lo he contado, con el lío de la maquinita. Bueno, pues me voy a hacer un cultivo. ¿Un cultivo de hongos? No, un cultivo de leches. Quiero decir que me voy a cultivar, que me voy a poner a estudiar. ¿A estudiar tú? Sí, yo, sí, ¿qué pasa? ¿Y qué vas a estudiar?
Todavía no lo he decidido del todo. He cogido estos dos libros para ver si me decido por algo. También he cogido los prismáticos. ¿Y esto de qué es? Bueno, este es... Lingua e vita de Italia. Vamos a ver, ¿cómo te diría yo? ¿Un libro como para aprender italiano? Ya. Pero el otro alucina, macho, agárrate. Manual de supervivencia. Supervivencia, todo junto. Ya. Este sí que, otro este no, es pero... es un manual de super... ¿Qué? ¿Eh? De super... ¡Vivencia! ¡Supervivencia! Ya. Pues estos libros te enseñan a cazar animales salvajes. A encontrar un camino en una selva amazónica, o encontrar un poco de alba en el desierto, o a lo mejor... Te voy a poner un ejemplo que lo vas a entender fácilmente. Tú imagínate que tú y yo estamos en un océano, macho, en una balsita. Estamos perdidos. Somos náufragos, tío. ¿De dónde te vas a perder tú? ¿En qué desierto? ¿En qué selva? ¿En qué océano? O sea, que tú y yo no nos podremos perder, porque regla de tres, tú y yo no nos vamos a perder. Y anda y piérdete en la casa de campo. ¿Qué tiene el agua? Que has puesto la casa de campo, que está así de gente. La casa de campo que tiene hasta chiringuitos, macho, de hamburguesas. ¡Amo, no fastidies! Estos te enseñan a comer arañas, a comer serpientes, ¿sí?, a comer alimañas. ¡Wow! No me digas más alimañas, macho. Lo que más. ¿Hace la Adela unos guisos de alimaña? ¿Sí? Bueno, hace alimaña al ajillo. Venga. Y el pastel de alimaña, te mueres. Bueno, a ti cuando te sacan del cementito. Y el yeso, macho, todo lo demás te viene gordo, gordo, gordo. Te lo digo en serio. Y te llevas el pistolete para cazar alimañas. El pistolazo. En la casa campo. ¡Muere, alimaña! ¡Muere! ¡No, no seas crítico! ¡Ponte ahí, alimaña! ¡Muere! Esta perforación la podía yo ahora tener en el pecho. Uh-huh. ¿Has visto cómo estos libros salvan la vida? ¡Supervivencia! Salva, la palabra salva. Misma lo está diciendo, claro. ¿Y esto para qué? Esto me lo he traído por si acaso. Era de mi difunto padre. Dime una cosa, Benito. ¿Tu padre iba mucho a la selva? No iba muy poco. Algún fin de semana que otro. ¿Y el tuyo? ¿Iba el tuyo mucho? Dime, ¿iba el tuyo mucho? Mira, Benito, no te mosquees, porque aquí el que me está diciendo milongas eres tú. Vale, no nos vamos a mosquear. Vale, no nos vamos a mosquear. El caso es que yo me voy a hacer con una preparación que tú no tienes. Muy bien. ¿Por qué no te la haces? Leche, ¿por qué no me aprovechas? Joder, yo tengo unos conocimientos ahora mismo de italiano que te los puedo transmitir, macho. No me digas. ¿Qué pasa? De eso yo ya sé. Lo que hay que hacer es bajar un techo de escayola ahora mismo. Venga, a recoger el material. Material, escayola... ¡Fórmate, leche! ¡Fórmate como un hombre, joder! No me hables así. Yo te puedo enseñar italiano y no te voy a cobrar ni un duro, hombre. ¿Sabes tú acaso cómo se dice mamá en italiano? Noelia. Noelia se va a decir mamá en italiano. ¡Mamma! Se dice mamma, listo. ¡Tu mamá! Noelia, que te está buscando. Benito. ¿Qué haces aquí, leche? Buenos días, primero, ¿no? Pues nada, que quería hablar contigo. Vamos, si no tienes ningún inconveniente, porque en vista del éxito... Estamos en medio de una clase de italiano. Pero bueno, si no hay más remedio, tendré que ir. Te espero. Hasta ahora. ¡Chao! ¡Mama! Se dice mama. Y a ver cómo la acentúas. ¿Qué es una sobresdrújula sajona, por lo menos? Bueno, ¿qué? ¿Que he tenido que dejar una clase a medias? Bueno, no te pongas así, porque si llego a saber, no vengo, ¿no? ¿Y esto? Para supervivencia. ¿No tenías tantas prisas? Pues venga, ¿qué quieres? Pues mira, venía a pedirte disculpas por lo de la otra noche, lo de la cena, por el salpicón de pollo. Mira, Benito, yo sé que te hacía mucha ilusión. Y yo no... Esto sí que tiene gracia. ¿Que me hacía a mí ilusión? Pero sí, yo lo hago por vosotros, sobre todo por Nico. Ya ve, yo que estoy de salpicones hasta las cejas, me hacía mi ilusión. ¿Pues lo ves? Si lo hiciste por Nico y por mí, pues más motivo, ¿no?, para pedirte disculpas. Pues eso. No te tenías que haber molestado, guapita, de clan. No te tenías que haber molestado. Cuando se vaya tu... tu... ¿Mi qué? Es que no sé cómo definirle. Mi marido, Benito. Mi marido. Llamémosle X. Cuando se vaya, pues nada... Iré a comprar otro par de pollos de corral. Te haré una cenita. Y no te preocupes. Es esperar. Llevo 7 años esperando, o sea que... Oye, Benito.
Si esperas es porque tú quieres. ¿Eh? Yo siempre he sido sincera contigo. Nunca te he dicho algo que no era. ¿Estás de acuerdo? Sí, eso sí, hija. Vale. Siempre has sido muy sincerita conmigo. Nunca me has dado falsas esperanzas. Eso sí que te lo puedo agradecer a base de bien. Ay, Benito, Benito. Qué bueno eres. No se te ocurra llamarme bueno, ¿eh? Llámame lo que quieras, pero no me llames bueno. ¡Está bien! Me entra un complejo de gilipichi cada vez que me llamas bueno. Ya te he dicho que está bien, que no te llamaré bueno. O sea, caramba, no sé qué hacer contigo, Benito. Si es que te trato mal y te cabreas. Te trato bien ni lo mismo. Me tienes enloquecida ya. A ver, ¿cómo quieres que te llame? Te llamaré canalla. Hombre, lo que faltaba. ¿Cómo has dicho? Canalla. ¿Y otra vez? ¿Sí, eso? ¡Canalla! Qué tonta eres. Otra vez. ¡Canalla! ¡Anda! Uy, 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 uy. ¿Otra vez? Espera, 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 espera. Dime. ¡Canalla! Oye, no seas canalla de verdad. Vamos. Qué estrechita eres, guapetona. En cuanto te quitan de la Hello Wilding este... En la gimnasia, macho, Benito, pierdes muchísimo. Benito. Como mujer, Benito, y como persona. ¿Me quieres escuchar? ¿Qué? Ya. ¿Qué he venido a pedirte perdón, hombre? No seas así. Anda. Ahí te quedas. Noelia. ¿Qué? ¿Cuándo se va a ir? ¿Quién? El X. ¿Cuándo se va a ir? Anda, canalla. Date, canalla, te da yo. ¿Qué miras? ¿Estás buscando alguna isla? ¡Pasaros de ahí, leche! Benito, de ahí. Pero si son los anteojos, ¿cómo mola? Anda, déjame mirar. Oye... ¡Que me lo vas a romper! ¡Que no es para niños, hombre! ¡Que no es para niños! No. Anda, tú déjate de mirar, que nos cierra la primitiva. Vamos, adiós. ¿Qué vas a haber ido, Ladi? Ay, a ti, canallas. Voy a estar dando canallas un año entero. ¿Me has ido? Manolo, ¿qué? ¿Tienes un boleto de la primitiva? Ahí adelante hay uno de la semana pasada. Digo, uno sin usar, borrico. Uno para rellenar. No sé, ni el altillo, me parece que hay uno. Ah, pues venga, bájamelo. Pero a ver, no ves que estoy muy liado. Pídeselo a Benito. Uy, desde luego. Oye, oye, Benito, Benito. Hey. ¿Tú no conocerás algún policía, aunque sea jubilado o retirado? ¿Para qué quieres tú un policía jubilado, macho? Pues... Te lo voy a decir yo, ¿para qué lo quiere? Lo quiere para enterarse de los casos que tiene la policía sin resolver y estudiarlos él. ¿Cómo lo ves? ¡Anda, leche! ¿Por qué no te dedicas a investigar los crímenes de Cuenca? Un pueblo de ahí de La Rioja, sí, los crímenes de Cuenca. Eso está sin resolver. Mira, lo que está sin resolver es quién me baja a mí el boleto del altillo. Tato, hijo, resuélveles esto. Súbete al altillo, abre el cajoncillo y bájala el boleto. Pues anda. Oye, ¿tú vas a poner las pelas para el boleto? ¿Yo? ¿Qué va? Le pongo los números. Tu sobrino pone las pelas. Vamos a medias. Tienes un morrazo, guapa. Benito, tú a tu gemelo, ¿vale? Desde luego, y les voy a dar la vuelta para verte bien lejos. Eso. Es que eso es lo más difícil, saber los números que hay que poner. Claro. Y la tía los clava. Ya ves. ¿Eh? ¿La tía los clava? Sí. Sí, sí. A ver, ¿tú sabes los números? Hombre, claro. ¿Me ha dado un pálpito? Es como la Lamy Fuster. A ti. Déjala, que no lo... A ti venía yo pensando en decirte los números, hombre. Anda, trae esto. Un boli. Necesito un boli. Eso es lo que necesito yo, un boli. Gracias. A ver. No me puedo yo creer que sepas tú los números que van a salir. He tenido un augurio. ¿Ah, sí? ¿Tú has tenido un augurio? ¿Cuándo has tenido tú un augurio? Claro que es que tú no sabes lo que es un augurio, ¿no? O sea, que yo no sé lo que es un augurio. No. Lo que me extraña es que lo sepas tú lo que es un augurio. Claro. Un augurio es donde van las mujeres malas de noche a tomar whiskies hasta altas horas de la madrugada. Eso es un tugurio, Benito. ¿Qué? Un tugurio. ¿Qué? Un tugurio. Vale. Muy bien. Un tugurio. ¿Sabes tú acaso cómo se dice mamma en italiano? Ay, mira, que me olvide, Benito, que no me puedo concentrar.
Vamos a concentrarnos todos, que es lo que hace falta. ¿Qué pasa, Tato? ¿Esta es la postura que tomas? Pues muy bien. Te voy a decir una cosa, que no se te olvide en la vida. Quien da pan a perro ajeno pierde mucho como persona y como hombre. Con eso te digo todo. No lo entiendo. No lo entiende. ¿Y el de arrieros somos? ¿Quiénes? Me estás volviendo loco, macho, de verdad. Abultas como tres. 44, 12. Vámonos de aquí, Tato. Sí. Que aquí hay mucho mirón. Sí. ¿Llevas la cartilla, hijo? Sí, tía, aquí pegadita a la cacha. Pues vámonos, que nos cierran el despacho. Venga. 44, 12, 6. 44, 12, 6. Manolo. ¿Qué? Dame un boleto. Me parece que era el último. 44, 12, 6. Se me va a olvidar, macho. Pero apúntalo, le eche en un papel y luego lo transcribes al boleto. 44, 12, 6. Voy a ver si Lorenzo tiene algún boleto. Pero espera, hombre. A Lorenzo, a Lorenzo. ¿Y la tela? ¿Tela? Joder, Manolo, la tela nos la dan cuando hemos acertado con los números que hemos puesto en el boleto. Buah, no, menos. La tela para pagar el boleto cuando vas a la ventanilla. ¡Ah, las 8 libras! A las 8 libras las pondrás tú, ¿no, gordito? De eso nada. Las 8 libras no las pondré yo porque no tengo un duro. De verdad, macho. Siempre poniendo pega. No sé cómo te lo haces, pero siempre poniendo pega. Chavales, que ponga yo las pelas, pero tú eres un listo. ¿Y tú qué pones? Hombre... Qué bonito. O sea, ¿qué pongo yo? Sí, ¿qué pones tú? Te voy a decir lo que yo pongo. Yo pongo los números, lo más importante, los números. De eso nada. Los números son de mi mujer, que se los has copiado. Desde luego, macho. Tú ves perros donde no los hay. A mí no me fastidies. No te preocupes, hijo, no te fastidies. Me voy a ir a casa de Lorenzo a pedirle 8 libras para poder echar el boleto. ¿A Lorenzo? ¿Tú estás loco? ¿Cómo se lo vas a pedir a Lorenzo? ¿Y si toca? Si toca, le devuelvo las 8 libras, leche. Pero, macho, de verdad, te voy a decir una cosa. Sí, sí, sí. Estás en el mundo porque tiene que haber de todo. Ya lo sé. No, no era ese. Pero tampoco me viene mal para el caso. ¡Lorenzo! 44, 12... Nah, ya se me olvida. ¿Qué te iba a decir? He llegado por los pelos a echar la primitiva, macho. Fíjate, las cosas de la vida. A veces te separan décimas de segundo, macho, de seguir de pobre o convertirte en un multimillonario asqueroso. Para que veas. Porque tú suponte que tienes un boleto premiado, macho. Llegas ahí y te pegan con la puerta en la nariz. Pues nada, cuando pienso en estas cosas se me ponen los dedos como escarpias, macho. ¿Has metido la estopa? ¿Eh? Que si has metido la estopa y el pistolete. Macho, te estoy hablando de unas reflexiones que me preocupan y tú contándome de la estopa y el pistolete. Desde luego estás pasando por este mundo como una maleta, macho. Y últimamente tú y yo nos codeamos con gente muy preparada. Manolo, muy preparada. Y tú no estás a la altura, Manolo. Tú no estás a la altura. Sujeta las cañas. ¡Leche con las cañas! ¡Joder! Atiende a lo que te estoy hablando. ¿Sabes lo que tú eres? Te lo voy a decir en dos palabras, hombre. Te lo voy a decir en dos palabras. Tú lo que eres, eres un indolente. Un indolente. ¿Un qué? Un indolente. ¿Y eso es bueno o es malo? ¿Un qué? Ese es un indolente. Bueno, es igual. ¿Cómo se llama la señora? Señora, no lo sé. Lo apuntaste tú en un papelito. Pero el papelito lo llevas tú. ¡Léelo, leche! Aquí está. Buah. A ver, se me voy a marear todo. ¡Concha Espina! Nembe, no. Esa es la calle. Borrico. Abajo. Lee debajo. Elisa Mateos. Elisa Mateos. ¿Qué es que me suena a mí Elisa Mateos? Manolito, ¿pero eres tú? No puedo creerlo. Manolito, que soy yo, mírame. Bueno, leche, pon interés, mírala. Soy Elisa, Elisa Mateos. Y tú eres Manolito Jumilla. Pero si no es posible que te hayas olvidado de mí. Íbamos juntos a clase de la señorita Elena. Bueno, juntos íbamos en clase y fuera de clase también. Y bien juntos, ¿eh, Manolito? ¡Ay! ¡Elisa Mateos! A ti te sonaba el nombre, ¿no te acuerdas? Tú eres Elisa Mateos. Pero si tú eras... Más delgada, ya lo sé. Y más joven, como tú.
¡Ay, cuando te vea mi hermana! ¿No te acuerdas de ella? Pero pasar, pasar. ¡Venga, Manolín! Como si estuviéramos en tu casa. ¿Qué iba a decir? A nosotros nos encanta trabajar en casa de los amigos. Bueno. ¿Queréis tomar algo? Sí, señora. No, no, pues el caso es que... El caso es que sí queremos, señora. A mí me va a preparar usted, si hace el favor, una tortillita a la francesa con unas migajas de bonito por encima. ¿A usted cómo se hace o me paso yo a la cocina y me lo preparo? Sí, una tortillita. No, dicho en ese tono, no. Una tortillita bien hecha y bien pasadita. Y el pan tostadito al lado. Y a este, leche, por lila. No le hagas caso, que es tonto. Dinos dónde está lo del techo, que tenemos un poco de prisa. Sí, de lo cual tenemos nosotros un poquito de prisa. Desde siempre tenemos un poco de prisa. La verdad es que tenemos mucho trabajo atrasado. De pequeño era igual de borrico. Era lo que más me gustaba de él. Vaya, vaya con Manolito. Bueno, te llamaré Manolo, porque con este corpachón... A mí, sin embargo, me puede usted llamar Benito, como soy así más recogidín, ¿me entiende? Claro que usted no tiene por qué saber mi nombre, como no hemos estado juntos en el colegio jugando a nada. Benito Lopera. Lo que pasa es que aquí hay un problema... Hay dos problemas de imprenta. Dos. ¿Pero dónde ves tú los dos problemas de imprenta? ¿Acaso no se ve, Manolito? ¿Dónde está el techo? Aquí, en el salón. Pasad. Mirad allí. Con la lluvia de estos días ya veis lo que ha pasado. Ya. Yeah. Pero ahora me alegro de que se haya hundido. Yeah. Así nos hemos reencontrado, ¿eh, Manolito? También me alegro muchísimo. No, no te alegres tanto, porque tenemos muchas cosas que hacer. Nosotros o los nuestros. De verdad, macho, si me mosquea que veas a amiguetes del colegio es por lo tonto que tengo. De verdad. Benito, a currar. Pero, Manolito, ¿dónde vas? Si ahora viene mi hermana, que ha ido a Cornejo a recoger unos trajes para el número. ¿Para qué número? Mi hermana y yo somos bailarinas. Ya, yo fraile. ¡Que sí, de ballet! A vos venga, a ser tú bailarina de ballet con ese par de problemas de imprenta que te caracterizan. Pues es verdad. Ahora me llamo Nadine y mi hermana Gracia. Somos las hermanas Gordini. Pero seguro no, que nos has oído nombrar. No os llamáis Mateo. Gordini es el apellido artístico. Era el apellido de mi abuelo, que era italiano. Así que ahora somos Gracia y Nadine Gordini. Momento, ¿tu abuelo era italiano? Lo mismo a ti se te ha pegado algo de italiano, ¿no? Onda, ¿lo hablo como el español? Sí, todos hablamos el italiano como el español, ¿no te digo? A ver, lista, ¿cómo se dice mamá en italiano? No seas cachondo, ¿cómo no lo voy a saber? Pues dilo, a ver, ¿cómo se dice? Se dice mamma. Ah, pues sí. Ay, mamma mía, qué carnes más prietas se le han puesto al Manolito. Benito, dame caña. La caña te la está dando la Gordini, macho. Te veo muy tímido. De muchacho eras más lanzado. ¿Ah, sí? Cuenta, cuenta. No, Benito, vigila la escalera. Voy a por agua. Vale. ¿No te acuerdas cuando venías a mi casa y mientras mis padres veían Scalanifi... ¿Qué pasaba? Nos dábamos unos lotes que ardía el pelo. Pero si no te puedes olvidar. Pues ya ves, me he olvidado. ¿Qué quieres que le haga, hija? Me he olvidado. Más agua. Bueno, tú tranquila, chata. Él se ha olvidado, pero yo no lo hubiera olvidado nunca. ¿Qué pasa? Pero si es que no se podía olvidar. Mira, jugábamos a los médicos. Yo era la doctora y mi hermana la TS. No digas más. ¿Él era el enfermo? ¿Cómo lo sabes? Se ponía muy malito, pero que muy malito. Es porque lo sé, porque a mí siempre me ha interesado el tema del juego de los médicos. De hecho, yo tenía una vecinita, bueno, la tengo todavía, que se llama Noelia. Me he pasado toda la infancia persiguiéndola para que jugase conmigo a los médicos. La tía nunca ha querido jugar conmigo a los médicos. No lo entiendo, de verdad. Venga, déjate de juegos y a currar. Ay, de chico eras igual. Siempre estabas que si esto, que si lo otro. Pero luego bien que me agarrabas. El que la agarraba a base de bien fue otro que llegó, que por cierto, no era médico ni nada, macho. 7 años lleva agarrándola. Joder, macho, de verdad, Manolo, ha cogido la más gorda. ¿No había otra que le haga más gorda? De verdad. Arreando, que para luego es tarde. Vamos a terminar con el techo de una puñetera vez. Córtate un poco, macho. Sé un poquito más hospitalario con ella, hombre, por favor. ¿Hospitalario? ¿Me crees tonto? ¿Cómo voy a ser hospitalario si el hospital es suyo? Digo, que está en su casa. Tú siempre poniendo peguitas, siempre poniendo peguitas. ¿Eres el lodo? Cuando se ostina es que es encantador. Voy a por unas cervecitas. Sí, anda. Pero que no se te olvide la tortillita, que esté bien cuajadita, guapa. Que no te la cuaje, que no te la cuaje. Vamos a acabar esto enseguida, que yo sé lo que me digo. ¿Qué te pasa, macho? Si no está tan mal, leche. La caña, tráete la caña. No disimules. Si a ti siempre te ha gustado las gorditas.
Tráete la caña y la estopa, Leche. Tráete la caña y la estopa. Siempre te ha gustado la gordita hasta que encontraste a la Adela. A partir de todo este cambió el gusto, macho. Y solo te gusta la estopa ya. No me fastidies. Podrías darte un lote con ella de tres pares de narices. Lo tienes a huevo. ¿Tú has visto cómo te ha tocado el culo? Se le cae la baba, macho. Vamos a hacer una cosa. Cuando vuelva, yo digo que me voy a ver la tele y tú dices que quieres volver a jugar a los médicos con ella. Y le haces una revisión total. Que no. ¿Eh? Que la Adela me lo nota. ¿En qué? En cuanto estoy con una tía, la Adela me lo nota. ¿Cómo es posible, macho? ¿Cómo te... ¿No será que no puedes con dos, grandullón? ¿Que no? Yo puedo con dos y puedo con cuatro. Lo que pasa es que la Adela es una bruja. Y en cuanto he estado con otra tía, me mira y me dice... Manolo, tú has ligado. Manolo... Tú has ligado. Gracia. De nada, guapetona. No, que digo que mi hermana Gracia ya está aquí. Ya veréis qué sorpresa se va a llevar. ¿Sí? ¿Lo ves? Ya la has cagado. Ahora ya son dos. Ahora ya son dos. ¿Qué pasa, macho? A lo mejor la hermana está como un queso. Sí. De bola. ¡Hola! ¡Manolo! Manolito, mira quién tenemos aquí. Mira cómo está Manolo. Hola, Manolito. Hace mucho que no nos vemos. Sí, desde la última vez. ¡Ay, qué gracioso! ¿No me vas a presentar a tu amigo? Sí, hombre, ¿cómo no? Que se presente él solito. Preséntate. Ponle las tarjetitas, anda, ponle las tarjetitas. No, las tarjetitas no, que nos quedan muy poquitas. Además, es un problema de imprenta que no veas. Manolo, súbete a rematar, que yo me voy al bar un momento. Quieto, parado. Que cada palo aguante su vela. Claro que te queda. Tú sabes las cositas tan ricas que tenemos. Anda, picarona. No, si digo en la cocina. Ah. Tenemos de todo. Japoncitos de pollo, canapés de salmón, pato fumé, peritas al vino. Oye, entonces nos quedamos, ¿no? Y mientras coméis, os hacemos el número. Bueno, yo me voy. Manolo, que no se diga. ¿Te la habéis asustado con lo del número? ¿Qué es eso del número? Eso es la sorpresa. ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Lala! ¡Qué barbaridad! ¡Qué situación! ¡Qué manera de bailar! ¡No dan pie con bolo! Ya me dirá Rico a qué colegio has ido, macho. Vaya tromba. Hombre, un colegio normal. En el colegio eran normales, rellenitas, normales. No, se me partirá la cara. Bueno, les ha dado un aire. ¿Qué pasa que no aplaudís? Te lo estaba yo diciendo a este. Al final, siempre hay que aplaudir. Lo que pasa es que es un hombre que no ha ido al teatro ni nada. Pero esto no es el final, ¿eh? No, Benito. Vamos a pasar todo el repertorio. Muy bien. Se están jalando los canapés que no hemos probado, macho. ¿Pero qué pasa? Ni que me hicieras de bornea leche. Pero, hombre, ¿qué manera de jalar? Es que el ballet da mucha hambre. Manolo, ¿qué vale? ¿Qué vale? ¿Qué vale, Benito? ¿Qué vale? No, leche, no vale. Yo siempre he sido muy sincero con la gente. Igual que a ti te dije un domingo por la tarde que tú eras un hombre que no valía para el hotel, ¿eh? No le tengo que decir a estas chicas que son unas chicas que no valen para la danza, leche. El día menos pensado se encuentran en un teatro de Valencia y la tiran tomate. Se los comen, ¿eh? Se los comen, bueno. ¿Pero qué es lo que no te ha gustado del ballet? Nada, no me ha gustado nada. Y parecía hay dos coches de choque mosqueados, hombre. Claro, es que lo hacemos así para que la gente se ría. ¿Qué pasa? Que es una cosa jocosa. ¿Qué? Que hay que reírse. ¡Mi chico reguetín! No me digas villancicos aplastándome los sesos, hombre, por favor, ya está bien. ¿Tú quieres saber lo que es la danza? Atiende, que te voy a enseñar en dos palabras lo que es la danza. Se empieza poniendo uno de puntillas. Y después es algo muy versátil, muy versátil. Tienes como que volar, ¿entiendes? Que ves que la cosa se anima, entonces ya tira para arriba, tira para abajo, tira para arriba, tira para abajo. Entonces, ¡pa! ¡Te va yendo, te va yendo! ¡Benito!
No te preocupes, Manolito, que se nos escapa. Que tengo las llaves. Manolo, date por secuestrado. ¿Pero qué diste el chiquitín? Si aún queda toda la repostería. Leche, anímate, Manolo. Tómate la penúltima. Poquito, poquito. ¿Has visto qué bien se come en esta ñapa? Demasiado. Manolo. Bueno, bueno. Todas las mañanas cuando me levanto, tengo las teticas más duras que un canto. Ay, qué ricas, oiga, calentitas, oiga, dulcecitas como un polvorón. Entonces esto también es jocoso. No, esto es penoso. ¿Cómo? Penoso, como tú. Luego por la noche, después de todo el día, las tengo si cabe más duras todavía. Ay, qué ricas, oiga, calentitas, oiga, dulcecitas como un polvorón. ¿Aplaudimos ya, no? ¿Qué? No, que no ha acabado. Pero esto no eran dos actos como el fútbol, macho. Estos son tres, como en el ballet. Ah, como en el ballet. ¿Qué hace que no voy al ballet? ¿No había nacido tú? Esto no ha cambiado. Ah, ¿cómo se cae? Todas las mañanas cuando me levanto, joder, tengo las teticas más duras que un canto. Ay, qué ricas oigas, calentitas oigas. Dulcecitas como un polvorón, como un polvorón. ¡Que se van a desdoblar las violas! ¡Cuidado, hombre! ¡Agárrate aquí, venga, ay, mujer! ¡Pérale! ¡Ya estamos! ¡Venga! ¡Os ha gustado! ¡Mucho, no! Porque ahora lo tenéis que cantar vosotros. Vosotros sois el coro. De eso nada. ¡Venga, Manolito! ¡Quédate quieto, juez! Yo no canto ni las 20 en basto. Voy a cantar lo del polvorón. ¡Manolo! ¡Canta, pon interés, hijo! A ver si nos vamos de una puñetera vez. Te he dicho que yo no canto y no canto y que no canto. Y ya está. Joder, que luego huelo. Voy a decir una cosa, macho. Aceptas cualquier ñapa con tal de ganar un duro, joder, ya está bien, macho. Sí, tan buenísimo. Ya, leche. Uno, dos y... Todas las mañanas cuando me levanto, tengo las teticas más duras que un canto. Ay, qué ricas, oiga, calentitas, oiga, dulcecitas como un polvorón. Como un polvorón. ¡Qué bonito lo que se tenía que haber roto una viola! Ya está bien de hacer el gancho, macho. Cuando se lo cuente a la Adela te vas a enterar. ¿Te cuentas esto a la Adela? Te corto la cabeza y me hago un llavero. Chicos, ahora volvemos, ¿eh? Nos vamos a poner cómodas. Lo que os vais a poner es ciegas. ¿Qué habrán querido decir estas con eso de que se van a poner cómodas? Bueno, espera lo peor. ¿Sí? Lo mismo te vienen aquí sin faja. ¿Qué dices? Estas vienen aquí sin faja y no cabemos. Mira, date prisa, macho, que son capaces de volver. Venga. Bueno, eso, date prisa, date prisa. Ahora mucho date prisa. ¿No decías antes que tenía un apretón? Sí, pero con la llave de grifa, con la llave de grifa. Por la escalerita. Que para luego es tarde. Mira. ¡Manolito! Bueno, ¡Benitito! Que Dios nos coja confesado, macho. ¡Ya estamos aquí! ¿Sí? Y ahora, el número especial. Manolo, que esta dice que tiene un número especial, ¿qué hacemos? No. Yo os lo voy a decir. Os dais una duchita, luego un toque de lavanda. Y luego hacemos el apoteosis final. ¿Qué os parece? Pues... mal. Mal. Nos parece muy mal. Nos parece muy mal porque tenemos que colocar las cayolas y para eso necesitamos los cinco sentidos. ¿O más? O más sentidos. Así que vete tú con ellas y me quedo yo rematando. ¿Qué dices? ¿Cómo que vete tú con ellas? Vete tú con ellas. ¿Y tú qué? Que sí, grandullón, que no te vas a arrepentir. Dale con él. Vámonos, que no te arrepentirás. Que sí me voy a arrepentir. Que lo sé yo, que me voy a arrepentir. Vamos. ¿Qué se te van? Tendrás algo que hacer con ellos, ¿no? Pero yo prefiero quedarme contigo. Ya, pero es que...
Yo trabajo mucho mejor solo. ¿Seguro? ¿Seguro que quieres estar solo? ¿Tú me has visto bien? Te he visto bien y trabajo mejor solo. ¿Por qué me miras así? ¿Así cómo? Con esos ojos de oveja descarría. Benito. ¿Qué? Chiquitín. Bueno. Mira, chiquirrete. ¿Y por esta regla de dos? Tú estás muy bien recibido, ¿no? Estoy al lado, macho, como si me hubiera pasado un camión por encima. Pero de 20 toneladas. Ya te digo, macho, yo es que cierro los ojos y es que veo carne por todos lados, carne por todos lados, macho, qué barbaridad. Hola, pareja. Bueno. Uy, volví un poco decaídos. ¿Qué, Benito? ¿Has trabajado como siempre? He trabajado, he trabajado. ¿Y tú, Manolo? ¿Eh? Oye. Dale. ¿Qué te digo a ti? Pero bueno, ¿se puede saber qué te pasa? A ver, a ver. Bueno. Manolo, tú has ligado. Ya veis, un hombre trabajando todo el santo día y dice que ha ligado. He ligado. ¿Por qué he ligado? A ver, ¿por qué he ligado? Sabes que en ese tema no me la puedes pegar. Te conozco como si te hubiera parido, Manolo. Tú has ligado, has estado con otra. ¡Ahí te cuelas! Tú has olido campanadas y no saber dónde. El que he ligado he sido yo. Y como huelo mucho al haber estado juntos, ¿te crees que él...? ¿Eh? Tú puedes haber ligado, pero este también. Desde luego, me han fastidiado la noche. Lo contenta que venía yo con lo de la primitiva. ¿Con lo de la primitiva? ¿Qué pasa, macho? ¿Qué ha tocado? Ya te digo, 15.000 duros. ¡Socio! ¡15.000 duros nos ha tocado, macho! ¡Somos ricos! ¡No me digas que somos ricos! ¡Hombre! No me lo creo, hombre. Seguro que algo has hecho mal. Te voy a decir una cosa, Manolo, y no te ofendas en absoluto. Eres un cenizo. ¡Eres un cenizo! Pero bueno, ¿vosotros por qué vais a ser ricos? Yo a este no le pienso dar ni un duro. Pero a ti ni lo sueñes. Yo no te voy a pedir ni un duro, guapa, porque yo tengo mi propio boleto. ¿Qué has querido decir con...? ¿Qué quería decir? Apunta. A ver. 44, 12, 8, 6, 21, 23. Y el complementario no lo puse porque no te lo pude ver. Ya, pero es que nosotros... ¡Tú te callas! ¡Tú te callas, tato! Además, no chupes el lápiz leche, que tiene caca. Así que me has copiado los números. No me lo puedo creer, Benito. ¿No te lo puedes creer? No. La voy a hacer rabiar como una perra. ¿Qué te pasa tú? No me digas que lo has perdido. ¿Qué pasa? Que porque no me lo encuentras la primera ya piensas que lo he perdido, tío. Vamos a ver, Benito. Vamos a ver si me aclaro que estoy en Orsay. O sea, no lo encuentras, pero no lo has perdido. Pero, joder, no lo encuentras. Trae el lapicito. Ya sé dónde está, macho, ya sé dónde está. Ahora mismo te vas a ir al chalet. ¿Al chalet, échale? Cuando te diga dónde está, te vas a partir, tío, te vas a partir. A lo mejor te parto a ti. Que no, hombre, que no. ¿Sabes dónde no lo hemos dejado? ¿Dónde? Recibido en las cayolas, como hemos salido tan rápido, ya ves que tonto, ya ves que tonto. ¡Ya ves que tonto! ¡Ya ves que tonto! ¿Eh? ¿Vos sabés lo que te digo? Que ahora el chalet te vuelves tú y las dos gordas pa' ti. ¿Qué? ¿Algún problema especial? No. El mismo problema especial de siempre. ¿Y lo de las dos gordas me lo podrías traducir? Sí, que eso, que para dos gordas que nos van a tocar en el premio. ¿Ah, eso? Pues para este. ¿Cómo que para este? ¿Cómo que para este, Manolo y yo? Manolo, Manolo, tú estás malo, ¿eh? O estás malo o te vas a poner muy mal. Tía, no te afujes, si de todas maneras se ha perdido el boleto. Por si acaso, que aquí el que no corre vuela.
Vamos, Tato. Ven, si me acompañas al súper. ¿Te ves la cartilla? Sí, tía. Aquí pegadita la cacha, mira. Trae el lápiz. ¿Eh? Ya se ha quedado con la goma y listo. ¿Qué llega aquí? ¿Qué? ¿Qué me has hecho una gracia cuando has dicho la gorda para este? Como queriendo decir... Y es que tienes una salida de miedo, macho. Eres un tío genial y eso hay que entenderlo. ¿Qué te iba a decir? Tú te vas entonces al chalet y yo me voy a acostar un poco porque tengo un ataque de lumbago y... De eso nada, macho. ¿Eh? Vamos, prefiero perder el premio antes de que me violinen otra vez. ¡Vamos, no me fastidies! ¿Vamos a perder 15.000 duros por una escrupulosidad de nada? ¡Vamos, venga, por favor! Bueno, pues vamos los dos. ¿Cómo vamos a ir los dos? ¿Cómo vamos a ir los dos si yo ni siquiera he saludado a mi madre para decirle que estoy aquí? Vamos a hacer una cosa, majete. Me subo yo, le doy un beso a mi madre y después bajo corriendo, ¿vale, chato? No, de eso nada. Me lo das a mí. ¿Cómo te lo voy a dar a ti? ¿Cómo te lo doy a dar a ti? ¿Cómo? Si estás saturado de besos, tonto Rogue. Tienes una salida, desde luego. Ven para acá. ¿Qué? Vamos a hacer una cosa. ¿Qué? Que baje tu madre aquí. De hecho, ahí sí que me estás ofendiendo. O sea, vas a hacer bajar una mujer de prácticamente 95 años con una artrosis cerebral que le llega hasta los pies, arrastrándose por esa escalera para dar un beso a un hijo, macho. O sea, que tú no tienes alma. Tú eres un desalmado, Manolo. Tú eres un desalmado, y si no, al tiempo. ¿Soy un desalmado? Sí, tú eres un desalmado. ¿Soy un desalmado? Pues mira, ya estoy almao. Venga, para adentro, para la furgoneta. ¿Cuál es el complementario, Manolo? El complementario es este. Este es el complementario. ¿Qué mal carácter tienes, macho? ¿Qué mal carácter tienes, joder? A mi pobre madre, hacerla bajar, hay que joderse, macho. Dos. 24.000. Vaya, por Dios. ¿Qué te pasa? Y no me salen las cuentas. Pues que te ayude Benito. A mí me ayuda y no sale muy bien. No, cariño, no. No son las cuentas que tú piensas. Son otras peores. No son divisiones de muchos números. No, peores aún. No hay una cosa peor que una división. ¿Ah, sí? Eso es lo que tú te crees, renacuajo. Ya verás cuando te toque. Uy, qué tarde. ¿Quieres cenar? Vamos a ver, ¿qué te apetece? Oye, mami. Dime. ¿Tú crees que yo podría tocar el saxo como Labo? ¿No te parece bien? Sí. Sí, cariño, sí, me parece bien. No, es que como pones esa cara... No, pero es porque... Bueno, porque creo que aún eres un poco pequeñajo para eso. ¿Para qué? El otro día lo cogí y bueno... ¿Que lo cogiste? ¿Que cogiste el saxo? Sí, es que como me daba tanta pena verlo ahí abandonado en su... ¿Dónde se mete? En su estuche. Eso, en su estuche. Benito, por tu madre, que esto es allanamiento de morada. ¿De morada? Moradas es como se han puesto ellos dos con los pastelitos, macho. Ten cuidado, hijo, ten cuidado. Hazlo con tiento, con tiento. Que va, que sí. ¿Qué pasa? Que está cerrado con tiento. Pues venga, vámonos. Espera un momento, leche. ¿Cómo no vamos a ir así? Qué poco resolvente eres, joder. Vamos a pinchar, leche, se nos ocurrirá algo. Vamos. Ya está. ¿Qué pasa? Como protección. Ah, vale, mejor, mejor. Doble protección. Con tiento, con tiento.
Joder, macho, me he equivocado. Mira cómo lo he puesto. Tú no eres limpio, Manolo. Tú no eres limpio, lo que yo te diga. Va, ¿eh? Va. A la una, a las dos y a las tres. Ya sabes. Hijo de Dios. Toma, listo. Tu protección. Trae. Ay, macho. Cómo ronca la tía. Me has dejado satisfecha, grandullón. No sé qué las das. Nada, ¿ves? Ay, que mierdecilla, la verdad. Ah, fastidies. Es ahí arriba. Ya lo sé, no digas tonterías. Bueno, pues si acaso. Hay que picar. Ya lo sé. Venga, tráete la escalera de la furgoneta. Te voy a decir una cosa, Manolo. Si quieres la escalera de la furgoneta, vas tú mismo a recogerla, porque me humilla muchísimo que me mates a la furgoneta. Cállate, que nos van a oír. Venga, súbete a mis hombros. Vamos a la mesa. A ver si me vas a tirar. Cuidado. Cuidado, que voy. No hagas ruido. Joder, ya estamos con la cortina de la leche. ¿Dónde está la raja? Todo lo que se menea sale ahí. Cuidado. Con tanto movimiento se me están bajando las judías. Como tengas una pérdida, te corto el cuello. No, leche, que no. Sube. Que no llego, leche, no llego. Que no eres un hombre alto, Manolo, no eres un hombre alto, eres un hombre ancho, pero alto no eres, Manolo. Vamos a hacer una cosa. ¿Qué? ¿Por qué no hacemos un castillete como los catalanes? Venga. Vale. Yo hago de niño. Cuidado, que esto es peligroso. Es la base para el castillete. Hey, ponte. Espérate, joder. ¡Ay, leche! Que subo, dame la mano. Sube. Manolo, ¿qué? Que no voy a poder aguantar. Como tengas una pérdida en mi chepa, te clavo la piqueta en la pierna. Joder, pero... ¡Trae la piqueta a la leche! ¡Cuidado! ¡Ay, leche! ¡Ay! ¡Joder! No hagas mucho agujero, que nos van a oír. ¿Tienes que meter el torrao o no? Bueno, si es para tu torrao, sí. Pica, pica. A ver, acércame un poquito. ¡Joder, macho! ¡Qué trabajo más guarro! Déjate de leche, coge el boleto ya y vámonos. Hay una diferencia de ver el techo por aquí abajo, que es donde yo te vigilaba, a verlo por aquí arriba, que es donde has estado tú solo trabajando. ¡Vamos, no fastidies! Venga, joder. ¡Coge la herramienta, leche, que nos la dejamos en cualquier sitio, joder! Busca el boleto y vámonos. ¡Acércame un poco más, leche! ¡Ahí voy! ¡Ay, la virgen! ¡Joder! Nadine, mira, han vuelto. Ahora les damos una duchita, un toque de lavanda y les hacemos el apoteosis final. ¿Qué te va a decir, Manolo? No te lo vas a creer. Con el golpe he recuperado la memoria. Ya sé dónde está el boleto, macho. Me lo dejé en la guantera de la furgoneta. ¡Benito! Expresión típica de cachorrilla. Pos. Cortesana de Jericó a la que salvó Josué. Gorda. No cabe. Apriétalo, seguro que cabe. Que no cabe. Tate. ¿Qué? La furgoneta, Tato. Haces tonto. Ya están aquí. ¿Se puede saber a dónde habéis ido? Se puede saber. Pregunta como Dios manda y lo sabrás. ¿A dónde habéis ido? Ah, te lo voy a decir. Has preguntado muy bien, te lo voy a decir. A recuperar el boleto. ¿No decías que lo habíamos perdido? Pues aquí está el boleto. Nos ha costado lo nuestro conseguirlo, ¿verdad, socio? Pero ahora somos tan ricos como ellos. ¡O más! ¿Eso? ¡O más! ¡Lorenzo! ¡Cuatro cañitas! A ver qué pincho pones, que te conozco. Si las cañitas son para celebrar lo del premio, yo que tú no pedirías nada, ¿eh? No me digas que es mentira lo del premio. Tato, ¿es mentira? No, tío, es verdad, pero... No hay pero que valga. ¿Qué pasa? No puede ser. Adelante. No, cachondeo, no. Yo te estuve mirando todos tus números, te los he copiado, son estos tus números. Ahí está el detalle, mamarracho. En cuanto dije salí del taller,
cambié unos cuantos números. Es que, ¿sabes? Me dio un tugurio. No te rías, leche. ¿Es verdad eso? Pues sí, tío, que es verdad. Yo te lo quería decir, pero es que la tía... La tía hace lo que le da la gana. Toma esta trata, rico, para tu higiene personal. ¿Cómo nos has dejado ir a la casa de las gordas a recuperar el boleto? Pero bueno, otra vez con las gordas. A ver, ¿dónde están esas gordas? Que no hay tales gordas, es este que está tarado. Que con la emoción de que no nos ha tocado... Este sabe muy bien lo que se dice. Y yo también sé lo que está diciendo. Luego, mucho, Adelita, ay, cómo me duele la cabeza. Ay, Adelita, estoy arriñonado. No me extraña, no me extraña. Nada. ¿Por qué? Termina, macho. ¿Por qué tenéis vosotros 5 en vez de 4? 430.000 pelas. ¿Niño, qué dices? ¿Estás tonto? Pues como tú has quitado el 21 y ellos lo tienen, pues eso. Un momento. A ver, ven para acá. Chupa el lápiz y eso. 430.000 pelas. ¿Estás seguro? Mira, aquí tienes la lista de los números que han salido. Tato, esta no te la perdono, ¿me oyes? Tía, pero yo no tengo la culpa. Si tú has cambiado los números, tú has quitado el 21. Bueno, pues venga, para la casa, que te vas a enterar. ¡Venga! Macho, ¿tú te enteras también? Me entero. ¡Joder, que sí me entero! ¡Somos ricos, macho! Sí. ¡Sobre todo somos más ricos que ellos! ¡Ay!